Bueno, a continuación, los alumnos de 5 años representarán la obra de teatro Los Mundos y acabarán con una pieza llamada La batalla de los ratones, que forma parte del Cascanueces. Este último baile se ha preparado desde las clases de psicomotricidad y display, clases desde donde se le da mucha importancia al movimiento y a motivar a los alumnos y a la creatividad. Después subirán los alumnos de 4 años. Ellos empezarán con el villancico La Orquesta Original. Seguidamente recitarán la poesía Abre de Nadar. Y al igual que el otro curso, al acabar lo harán con La Danza China, otra pieza del musical de Cascanueces, que también se ha preparado durante las clases de psicomotricidad y display. Y para finalizar el acto, ambos grupos representarán el villancico The Reindeer Hockey. Bueno, y ante esto, pediros un fuerte aplauso para los alumnos que van a empezar ya. La historia que os voy a contar sucedió un 25 de diciembre de hace ya un montón de años. Pero fue tan importante lo que pasó que aún lo recordamos. Aquella noche hacía mucho frío. Las estrellas y la luna brillaban de una forma especial. Una estrella fugaz cruzó el cielo dejando a su paso una estela de luz y se detuvo encima de una cueva. ¿Quién estaba allí? ¿Qué pasó aquella noche? ¿Queréis saberlo? Pues atentos, que vamos a contar hasta 10 y lo sabréis.
9 y 1, 10. Que Jesús ha nacido en Belén. Nosotros hemos venido a
put your hoop.